Dale. Me asomé un 4 de enero. Hubo espanto en derredores. El barrio estaba hecho rumores. Otro oh, anticristo ha llegado, señores. Mujer noche, wow. te volveré a encontrar, entre las sombras de tus ojos pude ver. Mujer noche, te volveré a buscar, entre sueños te convertiré en amanecer. Uh -oh. okay. hey. Esa, para Uichi ¡Esa, esa, esa! ¡Que vive el dios del audio, carajo! ¡Sí, por la <laughs> menos! ¡Una mierda el audio! <laughs> el disculpa, no sé qué pasó, problemas técnicos que no suceden, pero de vez en cuando suceden. Y wow. gracias a nuestros dos grandes invitados que han tenido la paciencia de quedarse y no mandarnos al carajo. Hubiéramos correspondido y merecido. ¿Cómo están muchachos? Muchas gracias por Nada, estar aquí. Bien. sorprendido, no me lo esperaba realmente. ¿eh? <laughs> Estaba ¡Fantástico! ¿No es cierto? ¿No es cierto? Totalmente, qué sorpresa, ah, qué sí. sorpresa. Bueno, debo sí. decir que no la verdad la primera vez se sorprendieron y pusieron cara sonriente eso siempre es un rockero es ese de aplaudir ¿no? para Era la gente rockera. que no sabe se cortó el vivo dos veces y ya había, había cantado esto dos veces la tercera vez que la canto y obviamente Toda la mañana el chino o sea, preparando su homenaje para verle oh, bueno. Como es no se pierde el momento Casi me cae un zapato. Ya, ¿no? una, una bota de cuero. ¿no? Bueno, una bota rockera. Rock peruano en la lengua. Gracias por venir. Eh, oh, para bien, otros, gracias. La verdad, un lujo que estén aquí. Gracias Fuera de bromas, eh, su trayectoria los avala. Los hemos visto en conciertos. En, en fin, ¿dónde nos no hemos visto? Yo especialmente en Barranco, a ambos. Eh, en mis épocas este, más eh, barranquinas, por decirlo de una manera. Soy padre uh -huh. de familia, ya no voy tanto. Pero un gustazo. Cuéntenos cómo se sienten primero. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? No. bueno ahorita muy bien ¿no? Eh, esperando esto esperando la, la, la gran fecha que es es un evento que, que incluso para mí es una sorpresa estar en, 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 en un evento así con mi compadre huicho con quien venimos trabajando de hace 40 Uf, años, man, 40 40 años, años. Yeah. compartiendo escenarios conciertos festivales. Claro, compartiendo pero, sobre todo amistad una uh -huh. relación muy 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 fuerte este y música, ¿no? Mucha, mucha música. ¿no? sí, pero resulta que pues siempre nos habíamos cruzado, pero nunca habíamos estado en un mismo escenario, ¿no? En este una el, vez el... han cantado juntos en vivo ustedes, no. Ah, en vivo. No, o sea, en vivo ah, en un concierto, quiero decir. ¿no? Juntos, ¿no? ¿No? ¿Juntos? ¿Juntos? No, juntos, juntos no, juntos. no. juntos. No, años había... de, de no, patas y nunca habían cantado juntos. ¿no? Él con leucemia o con su proyecto solista y yo con Mar de Copas o claro. con también mis cosas que hago por, por ahí, pero este nunca nos habían juntado. Pero, por ejemplo, para, uh -huh. para quienes no, no lo sepan, bueno, los super fans ya lo saben, ¿no? Pero este yo hice una serie de, de maquetas ¿no? en, en los 80, en, en los 90 y en una de esas maquetas la batería la hace Huicho o sea, un montón de canciones y que la batería, batería la hace Huicho la batería es el, eh, con, el programa batería. Ah, este el la claro. sí sí claro ¿No? y es la mejor batería que he tenido en todas mis Sí, <laughs> no seas malo bueno batería, pero poca gente que sabe bueno. que Huicho era ingeniero y trabajaba con Mickey González y sí. trabajaba sí. en los programas de computadora y poca... y yo la verdad que este lo conocí ahí trabajando con Mickey González. hace claro, o sea, años. Y, y, nada, y con Sandro Lirossi. Con tan, imagínate, Man, Que años. era un ingeniero de claro. sonido argentino. Espectacular. Que, que yo, tú sí. trabajó mil sí. años. Como con eso que Mickey dices, González. me da una curiosidad. ¿Qué tanto ha cambiado el sonido? El sonido en cuanto a la, a la calidad del sonido, la calidad del audio, valga la, la burla que parece que estamos haciendo aquí. No, de creo, los 80-90 <laughs> ahora, <ríe> <mucho>. <ríe> En general, dices tú, sí. este, yo creo que el, los pininos del, del, del sonido digital da, dejaba mucho que desear, ¿no? Pero ha mejorado mucho, o sea, ahora ya, aparte que todo se ha basado, digamos, toda esta mejora del sonido digital se ha basado más bien en todo lo que ya se había logrado en el mundo analógico, ¿no? Hay todas estas este, plugins que lo que hacen es emular Correcto. todo lo que tenía tubos, todo lo que era analógico, todas las consolas analógicas, o sea, por ahí viene la cosa. Y es curioso ¿no? porque es un fenómeno que no solo pasa en audio, también en video. ¿Te has dado cuenta video. que muchos videógrafos le ponen plugins para emular el Super 8 ah, claro, o estas cosas? Total. Hay como una nostalgia del pasado muy latente. Y ¿no? y hay una, lo que pasa es que en digital, tanto en audio como en sonido, hay una... ¿Cómo decirlo? Alguna especie como de frialdad, ¿no? Que tampoco es real. ¿eh? O sea, y, a, mí, a mí me han botado de un par de sitios en Facebook por decir las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, el vinilo, yo sé que todo el mundo. no... A mí me encanta escuchar en vinilo. ¿Y en es real vida. que se escuchan más cosas que en una cosa digital? Se escucha más, pero también tiene que ver por. Eh, o sea, es que depende mucho de, de, del proceso del disco que tengas en ese momento, que tan bien masterizado, que tan bien cortado y haya sido la Master pero tiene que ver también con el, la misma naturaleza de cómo recoge el sonido, que es esa aguja raspando a toda velocidad esas curvas, que claro. las veces son, está haciendo así la aguja, y, a, y eso genera ruido y, y ese hum, esa, ese, esa sensación de más caliente, un, un sonido más este, orgánico viene también un poquito de ese hum de que, que, de, que es finalmente la distorsión armónica, entonces estamos un poco como nostálgicos de esa, de esa sensación, ¿no? porque en realidad si vamos y por eso me votaron <laughs> si vamos a lo, a lo puntual o sea que lo más cercano a lo que hay en una máster digital en una master analógica es, un, es una buena transferencia digital eso lo que no pasa es que mm -hmm. ahí no va a haber este inclusive también va a haber el ruido porque si lo pasas de una cinta el roce de la cinta con el cabezal también este ocasiona una distorsión armónica que este, va a quedar impresa. Claro, y el y lo, y lo, y, y, y otro ¿sí? es también tu preferencia por, por cierto clima sonoro. Claro, ¿no? claro. Porque de repente te gusta así, muy prístino, muy cristalino, y pero que, que es bacán. Todo es bien, bien, bien... Sí. A veces, bueno, el primer disco que, que escuché en digital fue el trilogía de Emerson, Licky y Palmer. Mm, claro. wow. Pusimos ahí el, el, el CD. Y salgo de mi casa al, al, al balcón donde estaban mis amigos y suena la guitarra acústica de Greg y parecía que Greg Lake está en mi sala tocando. Sí, es pues, claro. pues, una cosa tan espectacular. Claro. Pero eh, cuando un amigo me invita hace poco, hace unos pocos años, me invitó a su casa para escuchar discos, discos de vinilo en un aparatito bastante setentero. <laughs> Me puso un disco de color humano, Pedro, ah, que, sumar, que, es, color que, humano. que es un grupo argentino ah, de sí. los setentas. Lo escuché, ¡buah! ¡Su madre! Después de años escuchaba ese, ese color, ¿no? Claro. Ese, ese tipo de, 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 de emoción que sientes cuando hay un sonido que te atrapa totalmente. ¿no? Yo les quería preguntar, justo eh, volviendo al sonido, eh, acá Arturo Buller, un amigo, nos pone, un amigo y además bloguero, nos pone: Le usé mi narcosis, lo mejor del punk rock nacional. <laughs> hay, un, hay un dicho, no sé si ustedes lo pueden aclarar o comunicar sobre esto. Que el punk se inventó en Perú. ¿Cómo eso, no? Con los saicos y toda esta movida. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Falso? ¿Verdadero? No, es 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 no, es una broma. Definitivamente es una broma. Es una broma que alguien se lo ha tomado en serio. ¿no? Sí, la gente se la Definitivamente. Cree, pero nada que ver. Oh, y, hay, ¿pero y, ¿Y quién dirían que es la... la Banda de rock que un poco, no sé, pues así como tal vez no, para el rock mundial. No, 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 no tanto el rock. Ninguna, manga. ninguna. No, no, no ah, pero no. así como está Bob Dylan, que dicen que es uno de los precursores del rock en el mundo, eh, ¿quién dirían que es uno de los precursores del rock nacional? ¿Del rock nacional? Sí, ¿Cómo sí, es sí. eso? O sea, de los primeros que empezaron a sonar como rock a abrir trocha para el resto. ¿Algún pionero? No, pues es que hay un montón, hay de, un montón de, de, claro. de bandas, ¿no? Gerardo Manuel con Los shane no los mismos saicos, ¿no? Que comenzaron a tocar pues, a inicios de los sí, 60. Los millonarios del ritmo. ¿no? Claro, claro el, eh, ellos son grandes, del 58, entonces uh -huh. este pero no es que hayan creado nada nuevo, no, o sea, estaban simplemente ah, as, la... eh, sonando, estaban recogiendo lo que estaba sonando en el mundo, ¿no? Uh -huh. Claro, estaba Sound, ¿no? Ellos son pro posteriores, claro. Ellos sí, son bueno. 80, creo. No, 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 no seas no, mal, no, no, 60? 60, son de final de los 60. ¿60? ¿60? ¿60? 60. Ok, ok, Ajá. claro. Eh, esos tenían, además, probaron con sonidos bien experimentales para la época, ¿no? Totalmente. O, o totalmente. sea, mezcalina, esos son sonidos que uno dice... Era, claro, era la, la época de la psicodelia, ¿no? De, claro. de, y, y sobre claro, todo que claro. empezaron a salir los famosos efectos. En esa época recién salían los fustones o las distorsiones. Esa, eran cosas nuevas entonces, ¿no? Y los mismos Beatles comenzaron a, a, a experimentar con eso y se, se sienten sus discos, ¿no? Las primeras distorsiones, los guaguas, todas esas cosas que utilizaba Hendrix también en esa época. Entonces era como un sonido nuevo para el rock. ¿Y hoy por hoy cómo, cómo consideran que está el rock en cuanto a la industria musical? ¿O ¿Se siente que está como en una especie de silencio cíclico o si sí consideran que se ha recuperado? ¿El rock en general, ven? globalmente? Sí, ¿cómo lo Está sienten? ahí como siempre. No, el Como rock siempre ha estado ahí, siempre, o sea, estaba ahí, siempre nunca estaba ha estado ahí. De estar. O, sea, o sea, lo que pasa es que el mainstream confunde mucho y porque está de moda algún, algún otro género o se escuchan más claro. otros géneros este, a nivel global, ahora también todo está globalizado, antes no, no sucedía eso, ¿no? Pero, este, uh, pero, o sea, sigue habiendo grupos de rock, siguen saliendo discos de rock, siguen saliendo grupos nuevos de rock y de pop también. Y muy buenos, muchísimos, sobre todo en el mundo independiente, ¿no? En el indie, pucha hay cosas, cosa espectacular realmente. Claro, pero por ejemplo si, ¿no? si si ahora saliera, si hoy día saliera Dark Side of the Moon, nadie le daría bola. Claro, más no, o menos. Claro, Nunca por una nada. cosa así, ¿no? O sea, no por qué porque ya no pertenece a este tiempo no, uh -huh. ¿No? pero sí en su tiempo pues, fue una bomba enorme. Pero, 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 no pero radio no pero es pero claro pero por la generación que lo escuchó antes, pero Radiohead por ejemplo que de alguna manera es como una especie de nuevo Pink Floyd este poco, ¿no? Bueno, hay un montón de, 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 de bandas y todos generan un cier, una cierta, un cierta una cierta aventura sonora, ¿no? Que, no, sí. que, nos, que nos puede o no impactar, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Yo, yo quería preguntarles algo eh, en el rock en español especialmente de España, ya me sé valga la redundancia, ah. pasa algo cuando cae Franco, ¿no? La dictadura de Franco que se despierta toda esta gran movida de rock. La movida en Roma. El y el Así es mm -hmm. eh, ¿Ustedes encuentran algún tipo de paralelismo, de repente medio jalado de los pelos con algo que haya pasado aquí en Perú, tal vez post terrorismo alguna época en la que el rock peruano haya despertado en por algún fenómeno social? En los ochentas, eh, primero con el, el tema este, bueno, ya hacia finales de los setentas empezaban a ver nuev nuevamente grupos, porque hubo un bajón, ¿no? O sea, digamos toda esta onda de los sesenta de finales de los sesenta con los chains, con este, Traffic Sound, New York. con los Yorks, este, y más adelante con Telegraf Avenue y todo esto Pax. Claro. Como Pax. que entró Velasco en el 68 y, y hay gente que dice que a raíz de eso se prohibió el rock tonteras, ¿ya? Porque en realidad simplemente eran grupos uh -huh. de gente que en realidad también estudiaba. Muy pocos se quedaron en la música. Se dedicaron a sus carreras, hicieron otras cosas. Uh -huh. Gente como no sé, Jean Pierre Mañez siguió en la música, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero este todos esos grupos se fueron como diluyendo, diluyendo, pero a mediados de los 70, que empieza a parecer frágil y toda esta onda, claro. eh, con, tocando covers de música progresiva. Entonces se, se viene formando ya como hacia finales y comienzos de los 80 una nueva movida que luego eh, se vio un poco reforzada por la cuestión subterránea. ¿no? Pero en los 80 claro. a mediados de eso, ya comenzó Mickey González y no sé qué, tato, o sea. Sí, hubo una especie como de respuesta a, a, a una movida que se estaba dando dentro del rock en español en general. Pero no hay una cosa así como que, bueno, no hemos tenido, o sea, que cae un dictador y que las artes vuelven a resurgir, tal vez, ¿no? Eh, no, pues, no, no, pues, no. Eso no hemos tenido, eso no hemos tenido. Eso se dio muy fuerte ahí en España. Claro, ¿no? Porque claro. Existía todas estas, toda esta, digamos, ganas de hacer las cosas, pero este, una vez que cae eso. Y un poco influidos por todo el tema ya del, del punk, de, ¿no? de todas estas cosas que había sucedido a finales de los 70. Años. A partir del 78 empiezan a, a aparecer este grupos, bandas y, y, y proyectos musicales en España que había que guaquear para encontrar algo malo. Y a ustedes les, les ha... Impactado? Todos eran buenos, claro, qué bestia. a ustedes les ha... Esa impronta de, no sé, ¿Qué? Radio Futura, Los Secretos, ¿eso se les pegó mucho? Absolutamente. Es más, la, las cosas que yo hago, justamente, que voy a hacer en este concierto, casi todo tiene que ver con eso. Pues yo en el 2007 junto con Fernando Chirinos, un guitarrista amigo mío, claro, eh, que amamos esa música y que comenzamos con ese es más mar de copas le debe prácticamente no sé el 90% de toda esa vaina <laughs> a, a España de esos años porque o sea ya como anécdota cuando yo conozco a Manolo Barrios él de España lo que conocía era creo que el Dio dinámico y bueno todas esas cosas pues ¿Ah, más sí? antiguas porque él era bien baladero y le dije ah pero no has escuchado nada de lo nuevo pues le pasé gabinete, calegar y pistones secretos. todo lo que yo pero tenía. De la fila, último de la fila, y le rompí claro. la cabeza. Manuel dijo: No sabía que existía esa vaina. Y se puso a componer como un loco. Claro, <laughs> le despertaste la, claro, la creatividad. La crea sí, o sea. Porque es que... Manuel lo escribe muy bien. Sí. Al alucinante. Es alucinante bien. Sí, claro. Daniel, lo, tu lo tuyo es fabuloso. Escribiendo sí, oh, es impresionante. Lo dudo, pero bueno. <laughs> no, no. no. <risa> bueno, <risa> somos no muy no, digo, Te digo porque <laughs> hay una. Hay una muy poca gente se preocupa mucho por escribir realmente bien, o sea, por tomarse el tiempo de escribir. Y sobre todo profundo, ¿no? Yendo hacia el fondo del tema, ¿no? Como que está muy superficial mucha cosa ahora en las letras. ¿no? Uy, sí, gente uy. que escribe bien, rima rápido, ¿no? Pero no, no tiene ese viaje hacia el centro, ¿no? Sí. Bueno, eso no, no sé si será este. para bien o para mal, ¿no? Ya no, no sé si será. este. Algo bueno o algo malo, ¿no? Porque será por eso que no saco discos. <laughs> Yo no saco discos desde el 2011, ¿no? Eso también te iba a preguntar. Mm. Eh, es una cosa bien particular que un artista que se nota que todavía le corre la, las ganas y el arte por las venas no, no mm. produzca otro disco. ¿Por qué? ¿Es una decisión personal mm. en base a algo? ¿o? No, porque me salen muy caros los discos. Hacer claro, discos me sale caro, ¿no? Entonces, este, claro, claro. no. No me sale a cuenta. Yo o sea, yo soy alguien que escribe todos los días, todos los días siempre tengo que componer algo y, claro. y los presento en los conciertos. Apenas termino una canción, voy a un concierto pa, y comienzo a cantar esa canción. Eh, alguien lo registra en YouTube, lo sube y se acabó. Ese es todo. O sea, no, ya no lo grabo en ningún disco ni nada. ¿no? Y es así es por eso que va un montón de gente a los conciertos porque siempre bueno, saben que, que voy a cantar cosas que no están en ningún disco ¿no qué les suelen pedir cuando van a conciertos o qué creen que les pueden pedir ahora que los tengan juntos a cada uno seguramente habrá gente que pida las clásicas sí. no más pero clásico. pero la gente realmente fan va, va, va a esperar sorpresas ¿sí? lógica o sea, va, va a esperar cosas que no se esperan lógico eso, sí. sobre claro. todo de un artista artistas como ustedes ¿no porque hay gente que va descubriendo tus letras Pronto, y, o sea, ya no te importa en realidad cuando te escuchas, cuando yo te escucho, no me importa si no lo he escuchado antes porque estás yendo a escuchar un, el puro texto, mm. ya la emoción del texto, no de la letra, del viaje, ya no te importa porque si la has escuchado antes, porque no se trata de, de bailarla ni se trata de eso, se trata de, de viajar. ¿no? Sí, este, este, este evento me, me gusta mucho justamente por eso, no que, que nos da la oportunidad de poder tocar cosas que realmente queremos cantar muy, muy fuera de los de los más conocidos. ¿no? Sí. Cuando uno va a un festival ya se sabe lo que vamos a cantar. O sea, las cinco canciones conocidas, más un par por ahí que nadie conoce y se acabó. ¿no? Sí. Este, pero acá no, acá casi sí vamos, bueno, en, en, de mi lado y mm. yo sé que Huicho también, ¿no? eh, cantar las cosas que... Nos que no gustaría guste. que la gente escuche, ¿no? Eso. Muy, sí, muy, sí. muy aparte de, de, la, de la famita que tenga cada canción, ¿no? ¿Y uh -huh. qué formato? A ¿Cómo va a ser? O sea, tú vas a ir con tu guitarra Solamente vas? guitarra acústica y uh -huh. voz. Y, 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 y tú vas con. Y, Yo ¿no? voy ¿no? con este, eh, Rafa Carlos en el piano. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Y cómo es el digamos el, el, la programación, la idea de la mezcla? ¿Van a cantar uno cada uno juntos? No, va, vamos a estar cada uno haciendo su, su show. Van a ser sí. en algún momento algo, no sé, esta idea de cantar una Todos canción y me Todos nos preguntan lo mismo, pero eso sí, habría que prepararlo. Pero, sí. Pero. <laughs> Va a estar difícil. Claro. Pero, Tú, como al siempre, menos no esta vez. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. sí. Claro, porque es sí sí. interesante, ¿no? Quizá para el volumen 2 <laughs> o <el> volumen 5. <laughs> Entre el volumen 2 <laughs> y el 5. Me dice el nombre <laughs> que dice, de vuelta a clases pero no es que era que al, co al colegio no voy más sí, esa es otra pregunta que nos hacen siempre este, o sea, es culpa en... de los organizadores por su caso. el nombre lo pusieron los organizadores yo no tengo nada que ver con eso es más, es más detesto ese nombre ¿por qué? ¿Por, que, ¿por qué? Cuéntanos no, porque no tiene nada que ver conmigo entonces pero, pero es este, marquetero marquetero no sé no sé si ah. pero es cosa, es cosa de los organizadores ¿no? Y eso de escribir eh, te nació muy temprano Daniel fue fue desde el colegio a qué edad comenzaste a escribir canciones mira este durante el gobierno de de, de Velasco eh, incrementaron mucho esto de lo de la educación y lo de sacar este artistas locales eh, héroes locales que ya están medio olvidados por ejemplo, Vallejo. Claro. O sea, puta, César Vallejo sí, claro. es nuestro monumento más grande. Entonces, de ¿no? y, y de pronto comenzaron a aparecer, pues, este, libritos baratos, económicos, del maestro. ¿no? Y en mi casa, pues, se trajeron todo, todo, toda la colección. ¿no? Y de lleno, pues, o sea, me, me impactó de sobremanera este, esa, man, ese, esa, esa forma de. de de combinar las palabras, las frases, era, era emocionante. ¿no? Dicen que el Trills es lo más, este, la gente se queda con los heraldos negros de Vallejo, pero dicen que el Trills es donde está, explora es más profundidad tal vez, ¿no? Es de todo, o sea, uno agarra un, una enciclopedia de puro Vallejo, mueves así, con los ojos cerrados, pones así, es una genialidad. Puede ser un poco depresivo sí. también, o ¿no? De todo, Ay, claro, pero eso no, no pero quita no, no, que sea una ya. genialidad. Claro, tipo. lo que pasa claro. es que justamente mm. el drama más profundo sí, sin duda, sin duda. es lo que te mm. para los pelos, porque estás yendo hacia el infierno. Sin eso duda, duda. duda con Vallejo vas hacia el fondo. Vas a mirarte con tus monstruos ahí de frente. Sí, ¿no? claro. Vas hacia, justo. Fondo. Y hacia el fondo. ¿Y hoy, ¿qué música escuchan? ¿Qué cosas tienen en sus Spotify, ah. en sus playlists? ¿Qué, les, qué, qué, ¿Qué los mueve? Bueno, para empezar, yo no uso Spotify. <risa> <risa> claro. ¿Cómo escuchas tu música? ¿Cómo consumes música? ¿Pero escuchas música? Escucho sí, mucho, muchísimo. Música? De muchísimo. Hecho, de muchísimo. Hecho. Pero yo soy de los que se pegan. ¿no? O sea, cuando algo me gusta, me quedo ahí un buen tiempo. Claro, con un mismo disco. Con un mismo disco o, una, o un mismo artista. Ahorita estoy con, con varias cantautoras. Que me he pegado con las cantautoras. Ah, porque ya. lo que pasa es que una de mis canta, Bueno, para mí, la, la cantautora. Así, la cantautora es Johnny Mitchell, ¿no? ah, O sea, dale. de toda la vida. Quizás la, la mejor, inclusive me gusta muchísimo más que a, letrística y, y musicalmente que, que Dylan. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo más. Eh, y a partir de eso he comenzado a escuchar cantautoras de ahora y me he pegado, pucha, bravo con varias, ¿no? Tom Berlin, mm. eh, Phoebe Bridgers, eh, Lindsay Jordan, que tiene su grupo Snake Mail, y una más que se llama este, Lizzie McAlpine. Todas escriben increíblemente bien, tocan increíblemente, la música es espectacular, la interpretación y, y la producción, todo junto, pues es una, una generación que tiene muchísima información, o sea, y aparte lo saben todo, saben producir, saben, este, no, solo, no, es, no es solo Son la todistas, cuestión ¿no? sí, claro, claro. Y, este, y es alucinante, esa, me está inspirando muchísimo en todo aspecto, no, no solo en la, en la onda de que pucha mandaguana, inclusive hasta de... De, de, de hacer canciones. Claro, y, y no. Y, y y producir no, distinto también. Y no, claro. y no escatiman en, 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 el, en la parte artística, ¿no? No, o sea, en, en, en la música. O sea, porque a veces hay obras que son pura letra hermosa, pero la música no, no, sí. no, no nos atrae mucho. Así es, pero acá sí. hay una combinación muy, muy, wow. muy bacana. ¿no? Me ocurre, por ejemplo, con la chica esta Taylor Swift, que no me. Claro. No, me parece cero, que es bacán. Cero, 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 es cero. bacán, alguna de sus letras sí he visto. Pero la música no me agarra. Nada, nada. nada. Ni su a voz. mí me parece súper superficial. Sí, Pero tal vez voz, está preparada sí. para... Diseñada especialmente Diseña un para, para eso. Claro, para, un poco es, para más, para es más masiva. mover a las masas y no tal vez al oído más... Sí, este, ¿no? Claro, ese ¿no? Para mover la masa gringa, imagino. no, no Puede sé. ser también. Pero yo me pregunto, y, y muchas veces en tus discos, Daniel, metías instrumentales largos. Ya. ¿No? Mm. Hacías mm. intros larguísimas. Sí, tal. sí. Eso, es un defecto. No. A mí, a mí me gusta porque tú cuentas tú cuentas los discos como si fuese un, una historia, no canciones unitarias, sino todo un concepto global. Sí, sí. En, ese, en esto en vivo con la guitarra, ¿lo extrañas? Lo, ya esto de, de tener es que más es, músicos es, sobre el escenario. Es, es distinto, o sea, porque son canciones que están hechas para ser canciones, nada más, ¿no? Entonces, es un diálogo no eh, eh, con, con una guitarra una voz y nada más no contar una historia y todo eh, pero lo otro sí o sea y, y cuando digo que es un defecto porque sí o sea yo 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 de repente quisiera hacer una canción de tres minutos no me sale o sea, tre tres minutos ya se me va en el intro nomás entonces ya perdí ya ya perdí entonces ya se me fue todo entonces es, es, es un lío. Más bien, este yo cuando llego acá eh, vi lo de la lengua y todo. Y ahora que estamos hablando de música y sobre qué cosa escuchamos, más bien yo quisiera saber: ¿cuál es el disco de los Stones que más le gusta a ustedes? <laughs> a mí me gusta el Forty Leaks bastante. Man, ya O sea, me parece que es un disco que me pone feliz. Cuando necesito ese boost, así ese turbo de energía para empezar, ya. clavo el Forty Leaks y le doy ahí a al random o al shuffle. Ya. Y cualquier canción te bota algo hermoso. Yo, ¿no? la verdad, soy más fan de los Beatles. Ah, no sí, de verdad sí. chino no uy sé. bronca verdad ¿eh? ah. eh, ustedes me gusta mucho lo, lo, me gusta mucho este los Rolling pero siempre he sido más fan de los Beatles sí porque tengo esta cosa medio como Manolo de ser más baladista de tener esta cosa más total También. Sí. Yo soy de chiquito, Lo, o sea, mis dos músicas fundacionales son la música clásica y los Beatles. Igual yo la digo, gente bueno. los enfrenta como si fuera un tipo de una suerte de clásico ah, no, y son perfectamente claro. complementarios. Igual, no, es o sea, una a mí también me gustan los Beatles, ah, pero no, claro. Pero me quedo más con esta fuerza de, de los Stones. Sí, yo sí también me quedo con los Stones, o sea, de hecho, ¿no? Y mi disco favorito es el Led Bleed. O sea, eso sí, de hecho. Pero, caso, cosa, cosa, cosa curiosa, los discos que, que más me gustan de los Stones son aquellos que los Stones rechazan, ¿no? Eh, los <laughs> discos que sacó la DECA después, o sea, cuando ya los Rolling Stones dejaron de pertenecer a esta, a esta discográfica, Ajá. Este, la DECA comenzó a sacar discos pues, copilados, discos con canciones inéditas, y, y esas son las que más me gustan. Pues, ¿no? <laughs> Hay un disco que se llama Rock and Rolling Stone, que creo que casi nadie lo conoce, que es bien bacán. Este... Bueno, también la cantidad de hijos que tienen los Stones Uf, sea, Debe ser la banda man. más longeva de la historia, fácil, ¿no? Ah, oh, si, si está o hasta sea, ahorita, claro Que es o la sea, más que, longeva ¿Qué tendrá? No? ¿50 años? No, man, ¿Y ya casi 60? No, creo. ¿eh? Empezaron con 20 si los, y los... Mick Jagger sí. tiene que 80. Claro, tienen 60 y tantos. Claro, 60, sí. ¿Ustedes pues, 60. esperan tocar hasta alguna edad? Cuando se proyectan a futuro, dicen, yo voy a cantar hasta los 80, hasta el último, 90, ex último. Oiga, te van a sacar, te van a claro. poner la tumba con una guitarra ahí tocando. O, si ¿no? o sea, ¿hay una intención de retirarse en algún yo momento? Yo estoy esperando siquiera llegar hasta la noche para dormir en mi cama. O sea, <laughs> a, a, todos los días espero que, que, que sea así y por muchos años. ¿no? Sí, claro. Y hay una... ¿Hay algo que haya cambiado de la percepción que tenían de, de, digamos de, la, de esta cuestión de la, de la muerte, de la vida y todo, el sentido de la vida en, en, a través de los años, mientras vas creciendo en edad a lo largo de los años? Totalmente, uno va aprendiendo que, bueno, al menos yo he aprendido que tenemos una pésima educación sobre la muerte, que es lo único seguro que tenemos en el momento mismo que llegamos a, a este mundo. Lo único seguro es que nos vamos a morir. Nos genera pánico, ¿no? Pero porque la sociedad este, la ha generado pánico a través de, bueno, religiones o qué sé yo. Pero la muerte es algo de lo que deberíamos hablar todos los días. Y yo creo que la pandemia debería habernos dejado más bien esa, esa, esa lección. Claro. ¿no? O sea, hemos perdido mucha gente y, y seguimos perdiéndola. Sobre todo nosotros sí. que ya estamos digamos, en una edad más o menos este, interesante. <risa> <risa> este, a mí se me han ido muchos amigos este, últimamente. Sí. Eh, padres de amigos en fin eh, y es algo que la tenemos al costado yo salgo y me atropella y ya se acabó pero no te genera un tema no 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 no, no, no pero no sin sí, miedo nada yo, no, yo no, creo no. que más bien este es no. algo que hay que hablarlo no hay que hablarlo, de la muerte hay que hablarla y hay, no hay que tenerle miedo en todo caso además tiene que, que ser un motor una fuerza creativa es también, una fuerza ¿no? creativa totalmente ¿no? o sea la muerte está con nosotros todo el tiempo aquí en este mismo instante o sea un terremoto se nos cae se acabó, o sea, no sabemos en qué momento nos vamos. No, la, la vida no la tenemos comprada, ¿no? Entonces, este, yo creo que es importante hablar de la muerte, no, 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 le, no le huyo a la muerte. Hablando no. de la pandemia, ¿cómo fue para ustedes ese momento en que todos nosotros los artistas que hacíamos actuación, música, lo que sea, terminamos sí. medio, pues en la última rueda del coche, obviamente, como mucha gente que la pasó mal? ¿Cómo, ¿Cómo la pasaron ustedes que por primera vez tal vez se quedaron lejos de un escenario durante tanto tiempo? Hay una película, eh, bueno siempre cito esto cuando me preguntan eso de la pandemia. Hay una película que se llama, eh, que es algo así como Radio Pirata, ha, ha tenido varios, varios títulos en. The Boat en That diferente. Rocks? Creo que es eso. La que también. tocan en un bote claro, que está con Philip Seymour Hoffman. Está, está ambientada bueno? en los 60 sí, de, en de, Inglaterra. De cuando había pues, esta, esta onda de, de hacer una radio pirata en el mar, ¿no? Porque estaba prohibido. Por un barco. Claro. O sea, porque estaba prohibido hacer una radio pirata en tierra, entonces se van al mar, entonces ya dejan de pertenecer al, en este caso, al territorio británico. Entonces estaban haciendo ahí su. Eh, su radio y de pronto en un momento dado este, el, este barco comienza a hundirse entonces ya todos los que estaban todos los disyokes que estaban allá sabían que se iban a morir ¿no? estaban en las heladísimas aguas del norte y dando y to todavía había alguien siempre transmitiendo ¿no? transmitiendo diciendo estamos en las coordenadas tal y tal ¿no? y hasta que se comenzó a hundir se comenzó a hundir y de pronto vieron a lo lejos un montón de barquitos, de todo, pues, bolicheras, botecitos, buques, de todo, lanchas. Eran los fans de la radio que venían a salvarlo. Espíritu rock and roll de verdad. Puta compadre, esa huevada, qué emocionante. Y eso me pasó a mí. De un momento a otro nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen que esconderse. Y el rubro de la música no se va a reactivar en un montón de tiempo. Entonces, yo también, así como Wicho, estábamos viendo este, qué vender. Comencé a ver todas mis guitarritas, todo. acá no hay nada que vender, estas guitarras están hasta las patas, pero igual wey, intentaremos <laughs> venderlas, ¿no? Porque no se podía hacer otra cosa. Y de pronto se aparecieron los fans. ¿no? Comenzaron a escribir así, pero no te imaginas el número. Todos querían un show privado. Eso. Entonces yo no. ¿Y cuánto se cobra por un show privado? Claro, rarísimo, <laughs> rarísimo. Y claro. comenzaron a escribir y teníamos shows todos los días. Pero todos los días, como cinco o seis shows ah, diarios. Ah, la, la. Y shows que digitales, este, claro, cortitos sí. de cuánto, ¿20 minutos medio? No hora. sé, tres canciones, un saludo, sí. hola, ¿cómo estabas? conversábamos con la gente. Sí. Es que la gente se sentía sola también. Sí. Entonces conversaban con alguien a quien en quien confían no no no, no sé o alguien quien siguen, claro quieren, ¿no? a quien siguen no y de pronto la gente comenzaba a llorar y todo y tú lo veías no Fue y era emocionante y era duro era era feeling además no Bien, sí. Daniel no será que emocional? la gente se acuerda de este tipo de música cuando, cuando siente la la muerte como dice Huicho no de esto que no se quiere hablar y se, se, este tipo de música que le recuerda, que le pone al frente ciertas, ciertos temas más poderosos, sí, ya cuando se ve vulnerable, sí. se pone más, se pega más a esto. A la emoción, A, claro. a, la, a la gente más profunda, porque necesita mensajes más, mensaje más profundos. Puede ser, o simplemente es alguien que quiere un show eh, en vivo de alguien y no puede ir a verlo porque está encerrado, ¿no? Porque yo he dado shows para gente que simplemente están chupando, ¿no? Yo los veía pues, a, a través de la, del, del, del video. Los veía pues ahí tomando, pues no felices, pues comiendo, ay qué bacán. Ay, cántate tal canción, ya, pues cantar la canción. Y, y bacán, o sea. Y ay, le era les gustó la era de todo. O sea, la, la, dentro de todo les gustó esto de que el público. Porque, claro, también hay veces que me imagino que les pasa en los conciertos que les piden canciones, a veces incluso hasta de otros cantantes, porque la gente a veces se pasa. Mm. Sin embargo, que esto sí hubo como una puerta abierta, una, un puente distinto con la gente. No, sí, sí, en esto sí fue muy... Y, y vuelvo a agradecer, por si acaso, vuelvo a agradecer esa, esa deferencia que han tenido conmigo, ese cariño y todo. Y la verdad, pues me han salvado la vida a mí y a mi familia, ¿no? Esto porque <laughs> ha sido, eh, como te digo, ha sido emocionante, ha sido duro y estoy súper agradecido por eso, ¿no? Qué bueno, qué lindo que los fans se vinieron a rescatar. Sí. Es igual que la película, ¿no? Sí. El que además vayan a ver la, The Boat, that Rocks. Sí, esa película es súper es recomendable. Eh, hay una pregunta de Álvaro que nos escribe siempre desde Cañete. Un abrazo para Álvaro. Ajá, Cañete. ¿Qué Va. bandas actuales de rock peruano les parece prometedoras? Algo que les escuche, que les... Golden Chameleon. Golden Chameleon. Uh -huh. Vayan a darle una mirada por ahí. Uh -huh. Daniel, tú. En cada, en cada entrevista siempre traigo discos. Eh, sobre todo en los programas que, que, que difunden música peruana, música de grupos peruanos. ¿no? Y banda. siempre voy con, con muchos discos y se los dejo a, a, a los DJs para que los pasen. ¿no? Eh, tengo la suerte de que en cada concierto, en cada evento, siempre los chicos se, se, se acercan con sus discos, hablan de sus proyectos y, y, lo, dicen, y lo cuentan con tanta emoción. ¿no? Y bacán, y los escucho y la mayoría, por no decir todos, son fantásticos, o sea, tienen, tienen un montón para, para ofrecer, tienen eh, eh, están aventurándose en cosas muy bacanes, eh, fusiones de, de, de todo tipo y ahí están, ¿no? este que entren a esas páginas de, de, de grupos de rock locales, hasta se va a encontrar con un montón de sorpresas. Mira, acá hay dos, claro. dos mensajes que me parecen muy buenos. Uno de Raúl Cifuentes, mi amigo, que me dice: Ya pasé mi cumple del 2020 con un show virtual de Daniel. <risa> <risa> Hermoso, qué güey. buena. Y por acá, Héctor nos dice: Vecino Daniel, ya no te veo por Mariano Melgar. ¿Qué piensas del uso de la inteligencia artificial en la música? Eso es una cosa muy interesante para ambos. ¿Cuál ¿Qué? es el vecino vecino de Daniel? Héctor Fierro se llama. Ah, man, ya. Héctor, sí. Eh, ¿Qué piensan de la inteligencia artificial y el uso de esta para la música hoy que le puedes a pedir ver. a Chad GPT que te haga la canción <laughs> entera? No, pero poco más que te la cante. Pero eso, pero eso ya sabemos que no exige, que no se puede. Eh, no sé, vamos a ver qué nos dice. Acá. O sea, una bueno, buena si canción, a, si, ¿no? si vas a usar la inteligencia artificial para hacer bromitas, bueno, ¿no? Vale. O sea, ese tipo de tonteras está sí, bien. Pues. Pero este. Si se usa de una manera eh, creativa, ¿por qué no, no? O sea. Yo creo que sí, se puede, se puede usar, no lo he usado todavía, más que para algunas cosas que he hecho con pistas y esas vainas, o para mejorar alguna mezcla de... de Eso sí, claro. Por ejemplo, para tratar de mejorar alguna mezcla que tengo, que ya no tengo los tracks. Solo tengo la mezcla estéreo. Bravazo. Entonces puedo sacar un poquito la batería o no sé qué. Tal, en... Se pueden Bravazo. hacer ese tipo de cosas. Entiendo para los que Reto sabemos menos de música, más para el tema del sonido que evidentemente uh -huh. para el tema de la letra. No, es no? La... Es que la Ahí letra... hay un componente personal que no claro. se puede reemplazar es... con una máquina. Es que ¿no? Yo creo que para escribir hay que ser un ser humano. De verdad. Claro, hay que tener experiencias claro. de vida, Mira, de emociones. Para variar los Beatles otra vez. Lo que han hecho los Beatles con esta última canción, por ejemplo, me parece genial. ¿no? O sea, por... Gracias a la inteligencia artificial y a toda esta onda pudieron preservar esa voz, depurarla y hacer una nueva canción entre los bueno, entre los dos que quedaron más los cuatro que estaban. Eso es fantástico. Eso me pareció recontra creativo. No lo sientes como una. Claro. Por último es un acto de amor, es una labor de amor. Claro, claro. Pero por ahí los críticos decían que es irreemplazable, que es como una falsedad, algo burdo, tú, no, tú no lo ves, tú lo no ves del lado positivo. Totalmente, no tiene nada de negativo eso, es una nueva canción. Claro, Así y hay es. que y, si, bueno, claro, si no, y claro, o sea, agradecela y <coughs> gózala. Era una, 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 una canción, sí, está bien, de John Lennon, que seguro le iba a alguno de sus discos solistas, pero John Lennon se murió, esa es la realidad. Y, 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 yo, y yo, fue yo con Ono la que le dijo: Tengo este material, ¿por qué no lo hacen? Estaba puesto todo en el plato. Se acabó, había que hacerlo nada más. Y sí, hay cosas que es que lo de la uh -huh. inteligencia artificial va a ayudar muchísimo. Sí, lo que y decía hecho. Daniel con el hecho de las bandas, que ahora lo digital, si bien nunca será como lo análogo, uh -huh. es mula, pero ha hecho que muchas bandas puedan grabar en su casa antes, en la sí, época claro. de Daniel y Huicho, tratar de grabar un disco era ir a un estudio claro. carísimo, claro, grande, claro. Y a pedir por favor, tocar 20 mil puertas un bienazo, ¿no? Claro, sí, y un poco antes de nuestra época y también en nuestra época, este, no solo era eso, o sea, no, no solo era que alquiles un, un, un estudio de grabación y grabas. Sino que tenías que esperar a que una discográfica te descubra y te contrate sí. para que claro, puedas grabar un disco. Claro. ¿No? Entonces, este, ya eso es más difícil. La llamada. vida del músico ha mejorado con la modernidad, definitivamente, ¿no? Por lo Por menos un la, lado, el sí, emprendimiento. Mira, ¿o más no? o menos. la tecnología nos ha dado y nos ha quitado. El tema del streaming, por ejemplo, es el ejemplo, ¿no? O sea, ya no se gana plata de vender discos ni de vender la forma de Mito. vender tu música es vender tu disco para que la gente te conozca y vayan a los conciertos. Ahí o sea, está el negocio. Ahí es donde ganas algo de, algo de, de dinero. Uh -huh. Pero se perdió el negocio de, de la venta, ah, Así es. Así que la igualito fue cuando apareció el CD. O sea, eh, podías copiar directo, o sea, el mismo sonido de la Master, mil veces y venderlo por lo bajo. Aquí, esa, esa gracia terminó acabando con la industria. Somos un país sin industria musical por la piratería. Totalmente. De acuerdo. Totalmente. Entonces, este, De hecho estuvo Sony acá y, y cerró, claro, o sea, por, por la un piratería. lado, la tecnología mejoró sí. el sonido con el CD y todo, jiji, y por otro lado, mancó la, la, la posibilidad de la, de la gente de cómo se llama, de evitar la piratería y, aquí en, todos, eh, en todas muchas partes. Un poco pensando en una pregunta si mm -hmm. bien de inicios, cuando ustedes deciden de dedicarse a la música, tenían alguna más allá del proceso hermoso de dedicarse a la música que ya es un éxito tenían como alguna imagen media platónica de lo que iba a ser su carrera no sé si tocar en algún lugar en otro del mundo conocer a algún artista específico en un escenario cómo se veían en esos inicios cuando empezaron en, en, en mi caso no o sea más preocupado estaba pese de dónde sacar la plata para poder ir a ensayar o sea <laughs> este, papá el pasaje ¿no? eran era, claro, este, claro. En, en, en esa época Caminábamos, eso sí. O sea el, 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 el ensayo ese en tal distrito, caminábamos, porque no, no había para otra, o sea, solo, solo tenías un poco para, para pagar la sala de ensayo y nada más, ¿no? Claro. Entonces, este, teníamos, esas eran nuestras preocupaciones, ¿no? De ahí a que a ah, su tocar en el carnijo, hacer una gira por Europa, ya no seas payaso. Pues. No, no. yo Tampoco he soñado nada de eso, o sea, yo me metía, yo soy un cantante de closet. <laughs> que tenía un closet con el que podía meterme y ahí ponía mi grabadorita y ponía las canciones que me encantaba cantar y ahí cantaba, ¿no? Y de ahí de ahí, o sea, escuchando no sé, Cat Stevens, Ay. que después progresivo y toda uh. esa onda, aprendía un poco a conocer mi voz y a sacarle cosas, sonidos y todo. Pero nunca pensé que me iba a dedicar a la música. Para empezar, venimos también de una generación de padres que tú decías, quiero ser artista. ¿What? Sí, hasta claro. la mía también claro. era algo ah, fácil. Era maría. Sí, claro. claro que, entonces importante. yo salí del colegio convencido de, de lo que estaban convencidos de mi viejo, que iba a ser ingeniero electrónico. Sí, sí, voy a ser ingeniero Ahorita, electrónico. Ahorita, por ejemplo, oh. uh, hay en, 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 en el condominio donde vivo, mm. eh, en uno, hace unos días pues, entramos al, a los edificios. ¿no? Y en, en, en el salón, donde es un salón para, para, para todos, había un chivolo con su batería eléctrica, un chivolo con su guitarra y su bajo, ¿no? y otro con un bajo y con un teclado. Y afuera de la sala estaban las mamás mirándolos. ¿no? Oh. Eran chiquitos. ¿no? Y entonces ya es otra cosa. Ya. Claro. Entonces ya es otro mundo. Ya. Se percibe de una manera mucho más positiva. Sí, ¿no? Pregunta, ¿no? Claro. Claro. Mirko, Mirko nos pregunta, perdón chino un ratito para, para que la gente sienta que estamos también viéndolos aquí. Quiero saber cuál es la mejor banda de metal progresivo. Pregúntale a Daniel F. porque debe ser el género que menos suena en Perú. O, oh, eso es lo que ha dicho el hombre. ¿eh? Yo leo, transcribo acá. ¿Estás de acuerdo con eso? O mejor dicho, ¿cuál es la banda que a ti te... Te suena más en, en cuanto al rock. Eh, en, est, ¿En este año? o, o Sí, o, actualmente, o, o, metal progresivo, ¿qué dirías? está metal progresivo. Escoger a uno está bien, pendejo. Puta, son, son un culo. Y lo otro es que no No me llena mucho ese tipo de, 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 de música tan espectacular. Ajá. ¿no? Este, La sientes menos melódica, tal vez. Escucha por muy producida. Uh, lo siento, como que están haciendo ejercicios. Claro. Sí, o sea, claro. se hacen. Ya ya vi que sabes todas las escalas, compadre, pero no me dijiste nada, ¿no? Claro, sí. como Dream Theater, por ejemplo. Claro, bueno, por ejemplo. Es, claro. ese es un buen ejemplo. Uh, un ejemplo. Sí, mucha, mucha virtuosismo, pero sí. claro. al final no te quedas con ninguna melodía si no parecen escalas. ¿no? Sí, pues, bueno, en pues, cambio, sí. escucho sí. algo es de me... Camel, escucho algo claro. de Pink Floyd, puta, que esa guitarra no hace mucho, pero toca despacito y puta, que te despedaza, pero. Sí. De eh, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está la respuesta, Mirko. Entonces, eh, cuéntanos netamente de este de este show para que la gente que recién se suma pueda saber qué va a pasar, sí. cuándo, dónde, y por supuesto, qué van a que nos van a deleitar. ¿Cómo, cómo a bueno, ser? bueno, bueno, nada, pues este 14 de marzo eh, vamos Bianca. a Daniel en, en Barranco. En Bianca, sí, Bianca de Barranco, que es ahí en este Grau, en el 135 de Grau. Mm. Eh, y nada, vamos a presentar Daniel su, su, su repertorio recontra no sé qué, será me, las caletas creo ¿no? más o menos la, la, las que te gustan a ti yo creo que claro. vamos a aprovechar para hacer las cosas que nos gustan más que nada a nosotros y que queremos que la gente escuche no o sea que porque como como decía hace un rato no terminé la idea pero cuando yo empecé en el 2007 con este proyecto la idea era esa, que la gente comenzara a escuchar músicas espectaculares que yo había escuchado y que aquí ni, si, ni siquiera se conocían y era me parece un desperdicio. O sea, no horrible? vas a tocar necesariamente mar de copas, sino que te ibas no, a tocar coerce. Al contrario, voy a tratar de evitar. <risa> <risa> mar, para mar de copas ya está mar de copas, ¿no? O sea, la idea es. Mm, claro. Sí hay dos o tres por ahí, porque la gente de todas maneras las va a pedir. Zuna, y aparte, eh, quién sabe. No, yo prefiero. Es ah, más, yo prefiero poner las que a mí me gustan, las, las que son más carne para mí, ¿no? O sea, no, no los greatest hits. Pero igual ponerlas porque... Porque, no solo porque la gente pueda este, vacilarse, sino porque yo también me voy a vacilar en un formato distinto al que estar con el grupo eléctrico. ¿no? Entonces hay canciones que sí ganan un poquito en eso y, y me parece que suenan mejor. Eh, así que sí va a haber, sí va a haber. Pero básicamente va a ser ese repertorio eh, de españoles, de espineta. Algo así. del último ah, de la amiga, fila, Radio también, Futura hay. tal vez. Radio Futura no tanto, pero este, más que nada son Secretos, Enrique Urquijo, Pistones. Eh, última la fila como tú has dicho eh, eh, cómo se llama la granja hay tantos grupos españoles que ya quizás claro, metieron todo, todo, no todos, pero no entran todos este Antonio Vega, Antonio Vega. Eh, Nacha Pop uf, no, olvídate brutal. Tío, o sea, es brutal una ¿no? pregunta y de y en este en esta transición que tuviste porque tú uh -huh. tuviste como tres bandas como que muy que funcionaron las tres ya. Rápido, ¿no? una fue eh, Narcosis, uh -huh. otra fue la banda azul. No uh -huh. sé si con Nina Mutal, yo recuerdo esa banda mucho porque tuvo dos o tres canciones que sonaron mucho en la radio. Sí, sí, Llegó, o sea, no fue una banda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa transición de la banda azul a Mar de Copas? Bueno, en ese momento. En realidad, lo que pasa es que, mira, yo venía de. Como te digo, de, yo estaba en la, en la universidad hasta el 79. En una carrera que no me interesaba para nada, psicología. Y, este, y termino trabajando en Cañete. ¿Por qué? Porque me quería sacar también el clavo del, de lo que había abandonado, que era la ingeniería este, electrónica. electrónica. Claro. Y estuve dos años en Cañete trabajando así, este, desde cada, eh, enderezar este, tuberías hasta instalar toda la parte el, eléctrica de, una, de dos fábricas de montadoras de algodón. Entonces me quité el clavo. Dije, soy bueno en esto, me gusta hacerlo. Pero también me enteré que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Claro, no te imagino a mucho García, cantante. Y, no, hasta aquí no más. De Entonces ahí regreso, y de ahí se aparece Cachorro, me dice, para cantar unas canciones en este grupito que estaba haciendo Narcosis, porque el, el cantante no podía cantar en esa fecha. Y fue así, un poco casual, ¿no? Cuando escuché la música dije, wow, bueno, pero inclusive a mí me parecía que el punk ya estaba medio muerto en esa época, estábamos ya 85. Claro, 80 y tanto. Yo, y yo, venía, pasado, yo venía ya. de dos años de, de abrir un poquito mi cabeza, porque en, en, en Cañete en, en, empecé a escuchar son cubanos, boleros, toda esa música que escuchaban mm. la gente con la que trabajaba, ya, que eran campesinos, entonces daban una chicha y todo, y ya venía con otra cosa en la cabeza. Entonces dije, bueno, eh. punk, un poco de punk no me va a hacer daño, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces can, canté en ese con, conciertito y después cachorro me dijo para quedarme. Entonces fue como un poco natural. ¿no? Le dije, ya, acá me quedo. Pero yo ya tenía, digamos, una grabadora chiquitita con, con un mezcladorita. Y dijimos, ya, pero con una condición: grabemos una maqueta ¿no? y estructuremos las canciones. Hay que hacer un poquito de producción. Para mí fue la, la primera producción que hice. Yo estaba interesado en. No sabía dónde, porque aquí no había ningún instituto de audio, nada en esa época. Sí, pues entonces quería ese es lo que yo quería hacer en la vida pero no sabía cómo entonces Nacrosi para mí fue la uno la oportunidad de hacer una producción dos una catarsis el, también el primer frente, amor musical supongo no una catarsis una catarsis porque lo que el, con esa música lo que podíamos hacer era tocar como sea aunque no supiéramos tocar ni cantar ni nada ni grabar y expresar la rabia que sentíamos de tener un país en guerra en guerra con el Estado, en guerra con el terrorismo este, sin ningún futuro eh, así que fue parte también de eso, no, una catarsis eh, y por eso que estuve ahí pero cuando me di cuenta que el movimiento en realidad tenía más de pose que de otra cosa que de contenido, me fui alejando no, o sea, y de ahí es que aparece Miki González que había escuchado Narcosis y le había gustado justamente la producción me dijo que qué mal suena tu cassette pero qué bien producido estaba, me dijo, quiero que trabajes conmigo entonces dije, esta es la mía, porque yo lo que quería era eso, trabajar en un estudio. Ese era para mí. Y Mickey en ese momento ya estaba con eh, Toda la influencia de Ch Los Ayumbrosio. Con... Claro, él ya tenía, digamos, una canción en la radio, aunque no era la versión, digamos, del disco final. Dímelo. Oh, dímelo. No. dímelo. Y claro. este también tenía un. Llama... No. Ah, no, no. no, después no después eso es nuevo. ¿no? Dímelo, sí, dímelo. Sí. Este y yo ni lo conocía a Miki, pero bueno, me llamó, hicimos nos hicimos patas y me puso a trabajar en su estudio. Entonces yo dije, ya, esto es lo que quiero hacer en mi vida, trabajar y producir música, ¿no? Que salvaste y... la vida a Miki de paso, porque <laughs> a Miki no, 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 no podía operar, ¿no? Claro, bueno. Él aprendió después de claro, que te fuiste, ¿no? Claro, y bueno, obviamente la gente... se. Se encuadra, ¿no? Es una vaina. Me, me, me un traidor de los subterráneos. <laughs> yo me reía. Pues, decía, ¿Pero, ¿Por qué te pasas al, al lado comercial? Cada uno tiene su movida y no puede ser Aparte, yo no, yo no venía del punk. Yo venía de la progresiva tío. Eso es lo que yo he escuchado toda la vida. Beatles, música clásica, progresiva. Esa era mi base. Te tiraron el cartel de comercial claro. vendido. No, dije, váyanse todos al carajo. Entonces, igualito fue con la banda azul. De ahí vino la banda azul. Yo ahí empezaba a trabajar con, la, con, con Mickey. Y la gente de la banda solo en realidad era un proyecto más del productor, Manuel, Garrioli, Manuel Garriolica y, y el Coyote, que eran este Mickey y negri claro. Entonces, Y todo el resto del grupo eran en realidad o amigos o gente prestada de otros grupos, este Augusto Castro del Dueto, Edgar Cuentas de otros grupos por ahí, claro. y yo que me dijeron para grabar un par de demos, nada más, ese era el trato. Voy, canto los demos, todo bacán, y después me salen con la idea de que y discos hispanos, le había gustado el demo y no, quería grabar no. y que si sí yo quería grabar el disco le digo, pero yo no me voy a quedar en el grupo por si acaso entonces no, no, no me importa, después buscamos un cantante, ok, entonces salió el primer EP famoso ah, este así fue. y sí, y después me dijeron, oye, la dijera que era un disco, ay, vea pues, busquen su cantante, perdemos, o sea, no, 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 no me importa, no sé qué, para, para. aparte, es más, yo para ese primer disco, ese primer EP les regalé una canción, este, o sea, no te seducía. Y ey, no, ey, no, yo ey. ya estaba con Mickey y eso es lo que yo quería hacer. Claro, eso claro. es lo que quería hacer. Porque ya Mickey me había puesto inclusive, me dijo, este, quiero que toques teclado en el grupo, quiero que haya teclados y quiero que tú toques. Pero yo no sé tocar, aprenderás, me dijo. Y pum, me puse un teclado. <laughs> y así, entonces. Qué dije, feliz. Esto es lo que yo quería. Pues. Entonces, cuando estos patas me dieron, yo estaba embarcado con Mickey en mil cosas. Y contento, además y dijo, es imposible aparte, de reemplazar. No, pues. estaba feliz, nah. estoy aprendiendo a grabar, a producir. Y bueno, ya lo de, lo, lo marcó que fue mucho más adelante en el 93, fue porque en realidad ni bien empezaba a trabajar con Mickey, a los dos meses creo, conocía a Manolo porque empezó a trabajar en el estudio de Mickey. Así que con Manolo y con Toto hemos sido antes compañeros de chamba. Ah, hemos no. trabajado años de años con Mickey como plomos, como músicos y todas esas ondas, ya, ah, mm. nos conocíamos, cambiábamos música y todo y Toto y Manolo tenían un grupo que se llamaba Los Inocentes con el que grabamos demos y luego grabamos un disco que luego se cayó por la el paquetazo el famoso paquetazo de Alan mm. este las disqueras todo lo chao. que tenían planeado pum los, la, los que estaban en cola como los inocentes chao entonces Manolo deshizo el grupo y dijo voy a armar un nuevo grupo se fue el bajista solo quedaron Toto y él y me dijeron no quieres estar en el grupo y dije ya ah, vamos a ver dos meses ensayando con ellos me fui <risa> para variar <laughs> sí eso fue en el 90 más o menos pero para el 93 este ellos habían pasado por cuatro cantantes, tres bateristas, ah, cinco bajistas, no sé, y todos se, pasaron. Y se no puede hubo, saber qué cantantes han pasado por ahí? Raúl eh, Mondragón, por ejemplo, man, ya. estuvo también eh, ¿cómo se llama el, el compositor de Ramera? ¿Cómo se llama Arturo Rivas? Ah, Él también ah, toda yeah. esa gente, ¿no? Ah, Ramera viene canción, ahí, claro. por ejemplo, que esa era una canción de un grupo de las, que se llamaba La Secta. Y este Claro, no esa canción no era de Manuel. Claro. Año y medio después es que me llaman ya Toto y Manolo otra vez, ya como dúo, sin nombre y sin nada. Me dicen, oye, tenemos estas canciones que quieres quiero que las produzcas. O sea, eran las canciones del primer disco. ¿Y César se grabar cuando se junta? Mucho más allá, mucho más allá. O sea, en realidad hemos empezado a grabar el disco de Mar de Copas, el primero. Era un dúo, era Manolo y Toto con sus canciones. Yo, yo produciéndolos y en algún momento yo les dije, pucha madre, qué bonitas... Finalmente quedaron las nuevas canciones. Me hubiera quedado en el proyecto, ¿no? que tonto. Bueno, pues estaba en mil cosas en esa época y tuve que dejarlo. Y se lo comenté a Fibi, que era amiga y había grabado los coros porque era amiga en los demos, ¿no? Y se lo dice a Manolo: Oye, Wicho podría entrar. Todavía tiene que andar. Entonces, lo loco fue que el disco ya estaba casi todo cantado por Manolo. Si tú te fijas bien, el primer disco casi todo es cantado por Manolo. Yo hago segundas. Nada más. y es, O las partes altas. Entonces ahí todos todo, nos llega, acercaron llega, y me dijeron, llega, oye, llega llega. Llega, nos ha dicho esta vaina. ¿Te mandas o no te mandas? ¿Quieres cantar en el grupo? y dije, pucha, a mí me encantaría. Le digo, ya hay una condición. Ya no te quitas ya. Sí, te quedas hasta lo que... <laughs> claro, claro, ya no te vas Claro, dije ya, puta, digo, en esa época... Los proyectos no duraban más de dos años, como mucho. 40 años. Cuarenta años. Claro, dije, ya me quedo. Cumpliendo su pleno. palabra, Wicho, su palabra es letra, letra firme, ¿ah? Y así fue. Nadie hombre. te puede dudar de que tu palabra es letra firme. Sí, como entonces, 40 me, quedé, años, me quedé, me quedé. Qué, ¿qué y, buena historia. Y, y es lo caso, porque... Uh -huh. o sea, y, Manolo realmente escribe muy bien. Muy bien. Pablo, sí, claro, tiene un vuelo poético bien paja que está es que, en su bagaje sí. pues, ¿no? este, Tenemos una pregunta del público de Arturo que dice, Daniel Lefe, ¿alguna vez existió hizo un proyecto de cantar junto a Fernando Ubiergo? ¿Alguna vez leí un rumor? Ay, uh, 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 igual, o sea, tal como siempre se dicen entre músicos cuando se encuentran. Hoy deberíamos hacer algo juntos. Y ahí nomás queda, ¿no? Después, Siempre, siempre pasa eso, ¿no? claro. yo, yo me cruzo con 100 músicos ahí en los conciertos, cuando nos juntamos para hacer algo, sí, ya aplica juntarnos. Y ahí nomás queda todo, ¿no? Igual fue con Fernando, este, Él ha venido a Lima un par de veces, nos hemos visto, hemos conversado mucho. Eh, canté en uno de sus eventos, en un evento que él tuvo, pero nada más, ¿no? O sea. Sería lindo, sí, eso sí, ¿eh? Eh, poder hacer un disco con, con, con él. ¿no? Justo hablando de esta idea de, de colaboraciones, ¿con quién les gustaría colaborar de manera, si quieres, no tan idílica como para que me digan no sé, los claro. Beatles, sino un poco más próxima, más real? <laughs> Además de esta colaboración que están haciendo en este momento, mm. digamos, de, para este evento, que, ¿con quién les gustaría colaborar? Creo que con Viergo, sí. Oh, sí. Bacán, justo. Bien, Arturo, le diste al clavo. Y por ahí, Aguicho. Yo quisiera producir un disco de Phoebe Bridgers ah, okay. Entonces, Me encantaría Estás con, con, de más en producción ahorita Más sí, en producción Más que nada, más que nada sí. Ahorita sobre todo que ya estamos ya a, a puertas de grabar un nuevo single ¿Ya le metiste, ya recuperaste el estudio un poco? Un poco eh, Estoy armando eh, ahí en lo que era la sala Hecho, digamos, es una cabinita. Yo le he visto. ¿Sí? No te recomiendo que vayas ahorita. No, ahorita, no. ahorita Puedo no. poner o va, o va. todos estos acondicionamientos todavía, cerrarlo, pero ya por lo menos tengo las máquinas. Y ahorita, al menos, el primer single, así como estamos, lo vamos a grabar, ¿no? voy a por los micros sí los mantuve, mis parantes, ya tengo una nueva interfaz, nueva computadora, nuevo todo. Así que ya estamos listos para grabar. Hay una leyenda urbana que, que no sé si será cierta, ah. que en los discos de Mar de Copas. ¿Nunca han afinado las voces? ¿Nunca han usado la tecnología para afinar nada? ¿Que era autotune sí. No, Difícil, no, difícilmente. no nunca. difícilmente. Prefiero hacer 10.000 tomas y o, o inclusive hacer la técnica del parche, ¿no? O sea, grabar un montón de tomas, y agarrar las mejores partes de cada toma y se acabó. No tengo ningún rollo con esa vaina. La gente dice, esto. ¡ay! ¡ay! Dice, no. <laughs> dicen, la performance es la performance, sí, ¿no? pero lo que queda en el disco es lo que, <laughs> que queda en el disco. Claro, digo, y es lo mejor de cada lugar. Claro, y, y, eso, y aparte. Y eso tiene un sonido especial, ¿no? Porque claro, es más real, más orgánico. Sí, ¿no? totalmente, mucho más orgánico, de hecho. Porque hay esta ¿no? obsesión porque el pitch sea perfecto. No que porque... sí he usado, pero no autotune, sino eh, generalmente los afinadores que traen los mismos programas pero a nivel mínimo, pero no conmigo, sino, por ejemplo, con cantantes que han venido y he producido, claro. que no lo hacen o no sé qué, o les cuesta mucho afinar. Claro. Digo, ya. Acércate lo más posible, pero no pierdas la emoción, que es lo más importante. Porque si no se ¿no? estresan, además, con un se tema técnico, horrible. ¿no? Entonces, de pero, ahí ya. Me cuando lo tengo, tengo las mejores tomas, ya pongo las mejores partes y si hay algo que arreglar es mínimo. No no ya, es una cosa claro. que, que vaya a deformar la voz, no, para claro. nada. Bueno, les quiero contar mm -hmm. que eh, hay 30% de descuento con el código de descuento exclusivo, repito, mm -hmm. 30% de descuento para ver a estos dos cracks. Este, 14 en el centro de convenciones Bianca. Hucho García, Daniel F de vuelta a clases, volumen 1, con la felicidad de Daniel. felicidad. <laughs> 30% de descuento con el código <laughs> Descuento Exclusivo y los van a poder ver en todas. Así que. Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero ah, que, oh, que la hayan pasado oh, bien. Le hemos pasado sí, increíble. Ahí vamos a gustar, además, de todas maneras. Ah, de todas maneras. Ahí a Yo <laughs> creo que ahí ya llegó la hora de ir. Apoyar en serio porque. Bueno, no estés pidiendo Zuna, este, no estés pidiendo. El hecho, no, voy más. no, 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 y estés no ahí Como Gruppy sí. pidiendo esas cosas. ¿no? Claro, claro, la mujer noche, mujer claro. noche. Ya, no, ya sé, ya no, sé no, que no debimos cantar. No, ¡Eh, borracho! ¿vale? Sí, no, no, no. Van a ser una <laughs> exploración artística para gusto de todo el, el respetable, además. no claro, claro, claro. Estos shows son los que valen la pena. Así es que, que vale. no se los pierdan. La verdad que, que creo que va a ser algo distinto. Y aparte, creo que ustedes pueden, estos. Shows que tienen otra expectativa, tal vez relajarse un poco más, buscar ese sí, lado más artístico que. ¿No? Son sí. muy. Son, son conciertos bien íntimos. Dan esa sensación de estar tocando para los amigos. ¿no? Y eso, eso, eso también me es da curiosidad. Ustedes, cuando están ahí, en algún momento sienten que fuera del lado musical, es una pregunta de repente muy banal, pero. ¿Sienten que tienen que entretener a su público? ¿Que hablar? ¿Que contar algún tipo de anécdota graciosa? ¿Cómo manejan eso de. Estoy con el micro, pero ya no estoy cantante, sino que soy. Algo así como el frontman, ¿no? El, el entretenedor. Ajá. ¿Cómo se llevan con ese concepto? No, es difícil. O sea, para mí es súper difícil. O sea, yo, yo soy un tipo que no habla mucho. Entonces, me cuesta hablar. Yo en realidad soy tartamudo. No se nota mucho, pero soy tartamudo. O sea, ahorita es un grado bastante pequeño, pero cuando era chico sí era bastante notorio, ¿no? entonces yo siempre he estado callado eh, eh, es por eso que soy callado o sea la, la gente piensa que es para no sé pe, dotarme de algún malo claro. de misterio el, ¿no? de, el rockero misterioso es, este pata no, no habla que estará pensando <laughs> no nada sino que soy tartamudo y no y no y no puedo hablar no Ajá. entonces este entonces me cuesta mucho Dar esos monólogos que hago en los en los en los conciertos. Pero los claro. haces y los se sí, de, de, de repente los, los hago a veces se ve con mucha naturalidad porque la gente me está dando esa confianza, ¿no? Claro. no? la gente tú ves ahí todos están sonriendo, todos están atentos, no? Y ríen con cualquier ocurrencia, no? Entonces, este, es que hay mucho respeto que te tienen. Me dan me dan esa esa venia, no? Como, ah, como para poder seguir hablando. ¿no? no sabía que no te, no te gustaba esa parte. Uh Huicho, tú. Bueno, este, eh, bueno, para empezar, sí somos en, eh, entretenedores, ¿no? claro. o sea, esa es la, la labor principal, digamos, música, entretienes, es parte de Que no digamos, desnota de la el lado artístico, simplemente no, es, lo complementa. No, para pues, claro. nada. Sí, pero yo tampoco hablo mucho, con como Arco, vos a veces un poquito, pero no soy de hablar mucho, yo soy no, pues. hiper, hiper tímido también, no parece, pero lo que pasa es que, claro, en el escenario es, digamos, mi pecera. Y este, entonces me siento muy cómodo. Y en estos conciertos, por lo general, a veces, si me provoca, solo si me provoca, o si se me ocurre alguna anécdota que tenga que ver con la canción que voy a cantar o algo así. Sí, hablo, ¿no? Hablo un poquito, pero un poco como para ilustrar a la gente sobre la, lo que van a escuchar, sobre todo en estos conciertos en los que canto canciones que normalmente la, canción, la gente no conoce muy bien. Es como un pasivo eh, uh -huh. a, de, añadido de las chambas, ¿no? Totalmente. Ustedes o sea, no, o sea, aparte... no querían entrar al en escenario, no son comediantes, ni mucho menos lo que quieren uh -huh. es cantar, pero claro. de alguna manera tienes esta gente que está ahí no. agradeciéndote no. y claro. te pide algo, ¿no? Pero más. yo creo que el público sí. que va a verlos ustedes. Eh, es como que les vacila que tengan esta nota donde justamente no se esfuerzan por entretenerlos, sino están más bien claro, en la suya claro. al pinchistas y como que para adentro y la gente más bien está así porque se vacila que no les importa, justamente a dar, eso. Que voy ¿no? a poder ver de nuevo tal vez. Claro, porque imagínate si Daniel va a estar esforzándose, la están pasando bien, es imposible. Pues. <laughs> ¿Dónde está la de la, es la Alianza? No, sí, que gritan las mujeres, los hombres, ¿quién que grita más no, fuerte, no, 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 no hay manera. Eso ya no bien Bueno, maestros, un gusto conocerlos este, bueno, bien, bien, no, después de haberlos visto tanto tiempo y espero que les haya pasado bien. Gracias por, además, haberse quedado con estos problemas del audio. La verdad que, no, que va. Los pintan de, de cuerpo entero, que son unos caras. En y... mi casa es peor. Así que, <laughs> no hay problema. Muy bien. Bueno, Muchísimas nos vemos en la gracias. siguiente. Estaremos ahí en el concierto apoyándolos y, y que tengan una exitosa noche ese día y por supuesto que su carrera siga siendo tan exitosa como lo ha sido siempre Muchísimas gracias, gracias, gracias maestro. Gracias. Un aplauso. Eso. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar ahí. Chao amigos. Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de la Lengua. Por esa lengua, te la voy a jalar. Escúpero ya. Eso es la lengua.